Hoy ahora estamos listos para el tercer partido de la jornada. Se define la clasificación. El resultado de este partido llevará a uno de los equipos a la siguiente fase. Se enfrentan Adidas y Price. Se hace ya el sorteo entre las capitanas del equipo. Por un lado Carla Soto, por el otro Sharon Taboada. Y ya viene Mabe Bueno para comentar este partido. Empezará entonces en los pies de Marisela Joya. Busca su clasificación Praise y mete el remate de la número 12. Pelón arriba y de cabeza Sharon Taboada. Ahora en el fondo atrapa Carla Soto. Evelyn. Va Evelyn Vela. La pared con Joyita. Evelyn por la banda izquierda. El remate. Andrea Arroyo que bloquea. Ahora le queda a Susi Zurita. Va Evelyn otra vez por la banda izquierda. Supera la marca Jenny Sánchez. Lateral a favor de Adidas. Andrea Arroyo. El rechazo de Susi Zurita. Cubre el balón por ese lado Andrea Jean, quien hace su debut en el torneo, defendiendo los colores de negro y blanco de Adidas. Vendrá el saque de fondo. Saque de fondo Bicentury a favor de Adidas. Llegará el pelotazo de Sharon Taboada. Balón arriba para buscar a Jenny Sánchez. Quiere controlar Jenny. Sale Susi. El balón no se pierde. Si se había perdido fuera del campo, sacará de manos Andrea Arroyo. Va Arroyo con el lateral. Sharon de espaldas. Quiere apoyarse con Andrea. Joyita. Arriba el balón. Se le escapaba hacia atrás. Elizabeth con el pase para Jenny Sánchez. Se quiere superar a Karen Zambrano. El rebote en Kimberly Andrade que volvía. Tiro de esquina para Adidas. Partido reñido en estos primeros minutos, Daniel. Sharon había sacado de cabeza. De saque de Praje casi se mete en el arco de Adidas. Y nuevamente va Sharon a pegarle esa pelota en el tiro córner. Tener en cuenta, Sharon tiene una buena, muy buena pegada. ¡Viene el centro! ¡Gol! Esporate, sea una campeona. Toma Esporate del centro que conecta Jenny Sánchez. Y Adidas que se pone arriba en el marcador. Vence por 1-0. Casi, casi, nuevamente Daniel. Se para Sharon siempre al costado de la arquera para evitar cualquier cosa. Price intenta a través del tiro de media distancia. Parece que ha caído como un baldazo de agua fría este 1-0 a favor de Adidas. A jugar Andrea Jean de manos. Arriba rechazaba la defensa de Price. El bloque se pierde afuera. Vendrá lateral de manos de Kimberly. Hacia arriba va Maggie Esparza. Vendrá Andrea Jean. Hacia atrás. Juega con Sharon Taboada. El rechazo de Sharon. La estrategia ahí hasta el momento en el torneo en general ha sido buscar los remates de media distancia. Había mano y será tiro libre peligroso para el conjunto rojo. Se para frente al balón Marisela Joya. Va Marisela Joya.
Le piden a Elizabeth que se pare en la barrera junto a Cristina Freire. Gladys en el arco. Sharon Horna la barrera. El remate de Joyita, que se pierde afuera. Pasó cerca igual. Busca el empate Price. Este resultado saca el cuadro rojo del torneo. Vamos en un momento a repasar la tabla de este grupo. A jugar Sharon Taboada desde el fondo. Balonazo. Salta Jenny Sánchez. Atrapa primero Carla Soto. Juega Maricela Joya. Recupera Jenny Sánchez. Autora del único gol del partido. Sharon desde media distancia. Otra vez bloquea la capitana. De Price. El balón que cruza todo el campo y se pierde en el saque de meta para Adidas. A jugar Sharon. Balón arriba de Sharon. Corre Jenny. Intentaba controlar a Jenny Sánchez. No lo consigue. A jugar Carla. Joyita. Cristina Freire. Ahí mano de Cris. Tiro libre. Vendrá el tiro libre. Maricela Joya otra vez frente al balón. A ver si esta vez termina siendo su remate un poquito más preciso. A jugar Joyita. Balón arriba. Y otra vez pone la mano Gladys complementando el arroyo. Va corriendo por ahí Evelyn. El balón se pierde afuera. A favor de Adidas. Esos remates de media distancia de Maricela Joya están complicando la portería del cuadro de blanco y negro, Mabe. Así es. Se paran hasta tres personas, hasta tres chicas de Adidas en el arco cuando Maricela Joya le va a pegar al arco. Ya complicado antes con esos remates de media distancia, pero por ahora Adidas viene controlando bien a Price. Le cruzaba Sharon, va corriendo Elizabeth por el esférico. Se pierde afuera. Cobrará Carla Soto. El balón por la derecha para Kim. Ahora Maricela Joya. Pasaba Kimberly Andrade de cabeza. Por ahí quiere buscar Maya Esparza. El balón a las manos de Gladys. Juega Gladys con Andrea Jean. Sale Andrea. Engancha Jean. Ahora Cristina Freire. Otra vez Andrea Jean. A la marca de Kimberly Andrade. A jugar de manos a Jean. Arriba el balón. Maricela Joya de cabeza. Para Maggie Esparza. Corre el balón hacia afuera del campo. Será lateral. Dental Cartagena. A favor de Price. Apura. Corre Joyita. Andrea Arroyo que se cruza. Ahora Gladys. Intentaba meterse entre las dos. La mediocampista de Price. Balón entonces. Al piso. Será saque de meta para Adidas. Daniel, te digo cómo llegaron estos equipos a esta tercera fecha. Adidas viene de caer ante el LATAM, pero debido a su victoria en la primera fecha todavía están con chances de clasificar. Velado de Prades viene de ganar 1-0 a Falabella, por lo que también está con posibilidades. Este partido es eliminatorio. Queda sentida Cristina Freire. Unos segundos entonces de descanso para que pueda recuperarse la número 7 de Adidas. A 1-0 a favor del cuadro de blanco y negro. Será tiro libre para Adidas. Ingresaba parte del comando técnico de Adidas para ver que Cristina Freire esté. Va a jugar Sharon. El balón arriba. Y ahora aparece Joyita de cabeza para rechazar. Va a venir
El tiro de esquina, así, llegó el primero. A ver, ¿qué pasa ahora? 1-0. Vendrá el centro de Sharon, rebloquea Carla Soto, sale Cristina Freire, luego le queda a Sharon, el centro de Sharon, ¡gol! ¡Gol Esporade! ¡Sé una campeona! ¡Toma Esporade el segundo del partido! Nace de los pies de Sharon Taboada. Y coloca por encima, el balón por encima de la resistencia de Carla Soto. Se pone 2-0 Adidas. Complica un poco las cosas. De acuerdo a los deseos de Price de poder ubicarse en los cuartos de final. Rechaza Andrea Yin. Susi de cabeza. Ahora Marisela Joya. Edelin, el cambio de lado. Para que suba Kimberly Andrade. Buscaba el centro. Todo balón indica la fase del partido. Saque de fondo. Para Adidas Mabe. Ya sabíamos, Daniel, que Sharon era una muy buena arquera, pero se ha demostrado en estas tres fechas que con la pelota sabe. Y ahora metió un golazo, colgó a la arquera de Price y estamos 2-0. El balón cae en las manos de Carla Soto. Apura con Edelin. El rechazo de... Perdón, el remate de Edelin que termina siendo fuera. Con este triunfo parcial, Adidas está clasificando a la siguiente fase. Va a jugar Sharon Taboada. Balón arriba para buscar a Jenny Sánchez. El rechazo de Susi. Le queda a Cristina. En primera quería buscar a Cristina Freire. A Jenny Sánchez. Saque de fondo en primera. Pasión hecha arte para el cuadro de Price. Arriba, controla de espaldas, Maya Esparza. Quería buscar a Edelin. Andrea Arroyo, de manos para Jenny Sánchez. La devolución con Arroyo. A volverla a meter a Andrea, el remate arriba. Segura Carla, para atrapar. Y juega largo. El balón, que termina siendo muy potente. Y se pierde afuera. Saque de meta nuevamente para Adidas. Vendrá el saque de meta. Arriba el balón para Jenny Sánchez otra vez. A ver si controla. El balón queda suelto. Corre Susi. Ganó un lateral Adidas. Jenny apura. Salta Elizabeth. Perdida frente a Kim. El balón que se apura. Lateral para Adidas. Va a jugar Andrea Jean. Maneja el resultado a su favor. El cuadro de blanco y negro. Jugará Andrea allí, arriba. La devolución de Jenny Sánchez. Roba a Maggie Esparza. Va Maggie. Entre tres jugadoras quiere salir. Sharon que no se complica. Y lanza el balón hacia una de las bandas. Presionada por dos jugadoras de Price. Termina lanzando el balón afuera. Será lateral. Para el cuadro rojo. Jugará Joyita. Se mueve Maggie, Edelin también. Ahora se sumó Kim. El balón para Edelin. El rebote que favorece todavía la de Price. Hacia atrás. Tiene el apoyo de Karen Zambrano. De cabeza rechaza Andrea Jean. Joyita en el centro. Busca el espacio para poder rematar. El pase filtrado para Edelin, que no termina de conectar del todo el balón. Será saque de meta para Adidas. En el otro campo se enfrentan Lindley y Contables J. Mori. Va ganando 1-0. A jugar Carla Soto. Confirmamos un reto resultado en la otra cancha. 1-0 entonces a favor de J. Mori. El balonazo largo que se va a perder afuera. Será lateral para Price. Lateral para Price. A jugar Karen Zambrano. Arriba el balón. Joyita que intenta
hacerse un espacio para rematar. Balón afuera nuevamente. Lateral. Abren las manos de Kimberly Andrade. Sharon, que termina rechazando el balón en dirección de su portería. Será tiro de esquina. Ahora, por ahí. Gol es por ahí. Segunda campeona. Toma es por ahí. Aparece en el segundo palo. Edelin Vela. Para descontar. Para poner el 2-1. Reducir la diferencia. Ponerle emoción a este partido. Que ahora gana Adidas por 2-1. Se había parado un segundo del partido. Había impactado el balón de mala manera en Joyita. Se reanuda entonces las cosas. Va el remate de Maricela Joya, que se pierde afuera. Saque de fondo para Adidas. Llegan ya. Luego de las jugadoras de Visanet, que se preparan para el siguiente partido. Ahora Andrea Jean. Cristina Freire. Ahora Joyita. Edelin. En el centro Edelin. Quiere jugar con Joyitas. No se hablaron. Y ahora recupera Andrea Jean. El pase para Jenny Sánchez. Estaba solita Jenny en el área contraria. Vendrá el tiro libre. A favor de Price. Ahora Jenny Sánchez. Quiere pasar en velocidad. Va la número 20. A ver si saca el centro. Engancha Jenny. Hacia atrás. Roba Maricela Joya. Por la banda izquierda Joyita. Y cuando iba a sacar el pase, aparecía Jenny Sánchez para apuntar el balón. Juega rápido lateral. Corta. Andrea Jean. Sharon. Otra vez. Que pifie el balón hacia atrás. Y llegará el tiro de esquina para el cuadro rojo. El centro, al segundo palo. Aparecía Kimberly Andrade. Casi, casi le funciona la misma fórmula a Price para igualar el marcador. Vendrá el saque de meta para Adidas. El saque de Sharon. Balón arriba. Jenny Sánchez quiere desviarlo. Aparece primero Susi. Lateral entonces para el cuadro de blanco y negro, que todavía tiene la ventaja en el marcador. Va Andrea Jean. Elizabeth. Cristina Freire, que lucha contra Kim. Ganó Kim, ganó la de Price. Ahora Maggie. Hacia atrás el balón, recupera Elizabeth. Lucha Elizabeth. Aparece primero Karen Zambrano. El balón es de Andrea Arroyo. Ahora Edelin Vela, autora del descuento de Price. De cabeza, quería buscar a Cristina Freire. El balón se pierde afuera. Lateral para Price. Va a cobrar rápido Maggi. Joyita, se perfila Maricela Joya. El balón atrás para Maggi. Ante la marca de Andrea Jean. Elizabeth, Karen Zambrano. Ahí mano de la jugadora de Adidas. Y será tiro libre entonces para Price. Mientras se prepara, cambio en Price. Va a salir Karen Zambrano. Sale Karen Zambrano. Ingresa Miroslava con la número 6. A Joyita. Ubica la barrera. Sharon Taboada. Vendrá el remate de la número 2. ¡Arriba! Y saca la mano Gladys. El rebote que le queda por ahí a Kimberly Andrade. Viene el centro rechazado por Andrea Jean. Asedia el área de Díaz, el cuadro rojo. ¡Bajoyita! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal de Andrea Jean sobre Maricela Joya! Y oportunidad para ponerle empate para el cuadro rojo.
e irnos al entretiempo con el marcador igualado. Ubica el balón Maricela Joya. Joyita frente al balón. Delante de ella Gladys para intentar evitar el segundo del equipo rival. Va a cobrar Joyita. El remate. ¡Gol! Gol Esporade. Segunda campeona. Toma Esporade. Con bastante tranquilidad. La número 2 define a un costado. Y nos vamos al descanso con el resultado igualado. 2-2 entre Adidas y Price. Volvemos en unos minutos. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Sue Bird, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab? Changing her sport? Landing a double cork 1080? Or winning 23 Grand Slams? Having a baby and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Para Esporade el mundo está lleno de campeones. Ellos no. ¿Tú? ¿Yo? Un ejemplo es Mario, que acaba de jugar, pero como al partido siguiente le falta uno, va a jugar uno más. ¡Vamos, campeón! Está Erika, que le ganó el despertador y también vence todas las emergencias. ¡Vamos, campeona! Y con ustedes, los donantes de sangre. Acá Gonza, entrenador y papá. ¡Campeón! Y también Carlos, Keka, Oscar, Luis, Eva, Dani, Luciana, Mariana, Lucito y Pati. ¡Ah! Este mundo está lleno de campeones que necesitan reponerse. Es por ello. La vida es un deporte. Volvemos entonces para la segunda mitad. Empatan 2-2 entre Adidas y Price. El remate de Sharon bloqueado por Carla Soto para iniciar las acciones en esta segunda mitad. Juega Carla, balón arriba. El empate, y me corregirá Mabe en un ratito seguro, todavía favorece a Adidas
en cuestión de clasificación a la siguiente fase. Así es, Daniel. Con el empate nos vamos a fijar en la diferencia, perdón, en los goles, la diferencia de goles. Y en ese ítem, Adidas tiene la ventaja, por lo que este empate es oro para el equipo de blanco y negro. Controla Sharon, gana una falta sobre Kimberly Andrade. Va a cobrar el tiro libre. Sharon tomó a la 2 en la barrera de Price. Vendrá el remate de Sharon. Y bloquea a Carla Soto. Potente disparo de la número 61 de Adidas. Que ha participado en los dos goles de su equipo. Terminó sentida Carla Soto al intentar, más bien al desviar el remate de Sharon Taboada. Llegará el tiro de esquina. Va a cobrar Adidas. Se mueve Cristina Freire, viene el remate rasante, otra vez bloqueado por Carla Soto. Va a cobrar Sharon, otra vez. Rechaza Carla Soto, la trae para Adidas. Juega Sharon de manos, de cabeza, rechaza Joyita. Si no me equivoco, de los 5 goles que ha hecho Díaz en el torneo, 3 han llegado desde el tiro de esquina. Va a cobrar Andrea Jean, una de las armas entonces del cuadro de blanco y negro. Va a ir de manos Miroslava. De espaldas Maggie Esparza. Va Maggie. Lateral para Price. Lanza el balón Maggi de cabeza. Aparece Andrea Arroyo para rechazar. Buena la cobertura de la número 26. Le dan la indicación a Miroslava para que pueda sacar el lateral. Miroslava rechaza de cabeza. Jenny Sánchez. Otra vez irá la número 6. De manos. Arriba el balón. A ver quién lo desvía. Reclaman una mano. No hay nada. Ahí. De cabeza. Quiere ganar Sharon Taboada. Lo consigue. Joyita. Volvía Jenny Sánchez. Aparece rápidamente el lateral de Price. Quiere salir Valle Esparza. Vuelve a ganar un tiro libre Adidas. A jugar Sharon Taboada. El pelotazo. Esta vez desviado. Jugará desde el fondo Carla Soto. Cortito nomás. Con Joyita. Casi se lo roba Jenny Sánchez. Y lo hizo al final. Le va a quedar a Sharon. El remate Sharon. Rebotaba en Marisela Joya. Y se pierde fuera del campo. Será tiro de esquina. Para Adidas. No se pierde después. Tremendo partido entre el grupo Breca y Visanet. Breca Minera, me corrigen. En la narración de Jorginho Banto. El remate de Sharon. Queda el rebote por ahí. A ver si llega el primer Arroyo. El remate de Andrea Arroyo. Ahí mano. Intentaba cubrirse Edelín Vela. Vendrá entonces el tiro libre otra vez. En los pies de Sharon Taboada. Tremendo clásico. Va Sharon con el tiro libre. 3 en la barrera. Decide jugar con Andrea Arroyo. Al final termina haciendo un pase para Elizabeth. No sacó provecho esta vez a Díaz del balón parado. Irá Andrea Arroyo en el lateral. Juega Arroyo. Hay mal saque.
de la número 26. Ahora Joyita para apurar. Se viene Carol en Price. Y una nueva modificación del cuadro rojo. El balón ahora sí cambia. Sí sale más bien para poder... Vendrá el cambio. Sale Kimberly Andrade y va al campo Carol. Juega Carla Soto. El balón que queda ahí. Quedaba para Cristina Freire. No puede controlar la número 7. De manos. Apura Price. En el centro Maricela Joya. Carol. Ajá. Engañó a todas. Ahora Maricela Joya. Se perfila. Quedó libre. Para por la banda derecha. El pase para May. Estaba sola Carol, me parece. Terminó tomando una mala decisión Maricela Joya. Ahora se cruza Cristina. Le queda Joyita. El remate que se desvía en Andrea Arroyo. Momentos de peligro sobre el que defiende Gladys en Adidas. Viene el centro de Maggi. ¡Gol! Gol Sporey. Pseudo campeona. Toma Sporey. Ahora Adidas prueba un poquito de su propia medicina. Tiro de esquina rápido, potente. Y conecta Price. Una de las jugadoras de Price para ponerse arriba en el marcador. 3-2 ahora. Voltea el equipo rojo. Así es, Daniel. Volteó el partido. Entonces Price está clasificándose a los cuartos de final. Pero Adidas no se da por vencido. Seguramente van a buscar a través... como en este momento, a través de la pelota media distancia de Sharon. El balón que rebotaba en el travesaño. Termina siendo tiro libre. Había rozado en la mano entonces. Por la indicación de la jueza. Tiro libre para Díaz. Unos pasos más adelante. Otra vez Sharon irá para buscar empatar el duelo. Rebote en la barrera. Sharon otra vez que la mete. Cuidado y complica. El balón que se termina yendo fuera. Ahora la ventaja está del lado del cuadro rojo. Se intercambiaron los roles en el partido tras el gol. Tras el tercer gol de Price. A jugar Carla Soto. Incomodaba Jenny Sánchez en el saque de meta. Va a jugar de manos Adidas. Rechaza ya Joyita. Corre allí, cubre. Lateral para Adidas. Saca Andrea Jean. Va por la banda. Sharon Taboada. El balón se pierde afuera. Será saque de meta para Price. Se encienden un poco los ánimos en el duelo. Jugará desde el fondo. Joyita. Balón hacia la cabina de transmisión. Va Sharon Taboada. Le va a dar el número 61 de Díaz. Sume Cristina Freire. El balón al final para Jenny Sánchez. La devolución con Sharon. Le queda Andrea Arroyo. Va a buscar el remate. Arroyo. No le llegó a pegar de lleno. Y juega Price. Cristina, ahora May Esparza. Rechaza bien Andrea Jean. El balón que se va lentamente fuera del campo. Será saque de meta para Price, Mabe. Se pone caliente el partido, Daniel. Ambos equipos velan por sus propios intereses. De un lado, Price quiere poner la calma, poner algo de tranquilidad en el partido. Por el otro, Adidas va con todo a buscar la igualdad. El balón cae en las manos de Carla Soto. Rechazo largo para buscar a Valle Esparza. Primero Andrea Jean. Ganó un lateral. La número 10 del cuadro rojo. Dejan el esférico a Miroslava. A la número 6 de cabeza. Primero Jenny Sánchez. Corre Joyita. El rechazo llegará a Andrea Arroyo. No pudo conectar el balón. Joyita.
Pasa la marca Andrea Rayo. ¡El centro! Aparecía por el segundo palo Maya Esparza. No logra alcanzar. Lateral para Adidas. Aquí marca. Partido emocionante, gana Price por 3-2. Jenny Sánchez, el rechazo de Susi. Arriba de cabeza Andrea. Ahora Sharon, quiere pegarle de volea a Jenny. Casi de casualidad se encuentra el balón la número 20. Se pierde fuera. Creo que sí. No sé. Vendrá el saque de meta de Price. Recupera Cristina Freire. Joyita con el rechazo. Maggie, el balón queda suelto, va a salir Gladys, presionaba Carol, hay falta sobre la arquera de Adidas. Llegará entonces el tiro libre en salida para el cuadro de blanco y negro. Llega el tiro libre para Díaz, el pelotazo, Carla Soto que responde bien. Ahora Carol, le va a quedar a Joyita. Intentaba jugar con Maggie que ya había corrido hacia el centro. Igual alcanza el número 10. El balón se pierde afuera. Otra vez sube Miroslava. Para sacar de manos. Va Miroslava. El pivoteo de Joyita no va a alcanzar Edelín Vela. El balón se pierde por el otro lado. Llegará el lateral para Díaz. Va a cobrar Andrea Arroyo. Va Arroyo. Juega con Sharon. Ante la marca de Maya Esparza. El remate de Sharon, que va a caer en las manos de Carla Soto. Carla con el rechazo, va a sobrar el bote. Y le va a quedar a Maya Esparza, la media vuelta, a ver si le pega. Era para pegarle de izquierda, decidió volver a enganchar. Y le dio la oportunidad a Andrea Jin de recuperarse. Jugará la número 23, pase largo. Susi en el fondo. Arriba aparece Andrea Arroyo. Hay empujón sobre Marisela Joya. Hay falta y tiro libre para Price. A jugar. A jugar Marisela Joya. A cobrar Marisela Joya. El remate de Joyita. Aparece Gladys. Queda el rebote por ahí. No logra conectar Maya Esparza. Bandera Arroyo. Juega Edelín. Se pasó de largo Carol. Ahora Jin. Ante la presión de Joyita. Sale bien a Jin. Va Jenny Sánchez. El pase. ¿Qué buscaba Jin? Joder. Fallé. Otra vez a Jin con el lateral. De cabeza rechaza Marisela Joya. Queda el balón libre. Cristina Freire. Ahora Marisela Joya por la banda izquierda. El pase para Carol. No logra controlar la número 13. Y termina cometiendo falta en su intento por luchar por el balón. Va a venir el tiro libre para el cuadro de Adidas. Cobrará Sharon Taboada. El pelotazo de cabeza responde. Marisela Joya. Se pasa el largo Andrea Arroyo. Ahora Maya Esparza. Sale todo balón. Andrea Jin. Engancha. Le queda Miroslava. Remata. El balón queda libre. Elizabeth. Le va a quedar a Joyita. El remate de Joyita. Se pierde afuera. Paramos unos segundos para atender a Maya Esparza.
que quedó sentida tras el choque con Andrea Jean. En el partido que se juega en la cancha número 4, que enfrenta a Lindley con Contables J. Mori, este último equipo clasifica como primero, siendo uno de los pocos que tiene puntaje perfecto. Está imponiendo su juego por 4-0 ante el equipo de Lindley. Y en breve aquí estaremos con el partido por el grupo A entre Visanet y Breca Minera. Va al campo Flor para reemplazar a Maya Esparza. Va a salir Edelin Vela. Y va al campo Joana. Va a cobrar Sharon Taboada en el saque de meta. Todas dentro del área contraria. Balón arriba, respondía Joana. Le queda Cristina Freire. No, no, no. El travesaño que le dice que no a Adidas. El empate estuvo cerca. Balón afuera, será saque de meta para el cuadro rojo. Estuvo cerca, Daniel chocó en el travesaño y la pelota se termina yendo, la tuvo Cristina Freire, que intentó pegarle como vino de pierna izquierda. La pelota terminó en el travesaño, seguimos 3-2. El balón en el fondo, corre Flor para incomodar a Andrea Jean, de cabeza Andrea Jean. El balón que corre hasta los pies de Elizabeth. Ahora Cristina Freire para lucharla. Frente a Marisela Joya. Ganó la de Price. El balón queda atrás. Se termina complicando con Joana. Ahora Marisela Joya otra vez. Contra Jenny Sánchez. Recuperó la de Adidas. El balón termina perdiéndose afuera. Lateral para Price, que defiende su ventaja por un gol, que le da la clasificación por el momento. El lateral para buscar a Flor. Quiere girar Flor. Termina ganando un tiro de esquina. A jugar el centro. Le quedaba por ahí a Carol. Sola, la número 13. Conecta, pero termina lanzándola por encima de la portería. A jugar Sharon Taboada. El pelotazo de Sharon. Balón arriba. Cristina por ahí, que no logra conectar. El balón se pierde afuera entonces. Será saque de meta para Price. Juega Marisela Joya. Ahora Carol. Se la bajaba Joana. Sharon con el rechazo. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Queda el rebote por ahí. ¡Va Elizabeth! ¡Ay, ay, ay! Parecía que se metía el balón. Y gran reacción de Carla Soto, que ha terminado sentida al chocarse contra el palo. Aquí también Sharon Taboada termina sentida en el remate. Están dejando todo en la cancha ambos equipos, Mabe. Así es, parece sentida Sharon.
Ha intentado todo el partido también. Y muy bien la intervención de la arquera de Price. Si no fuera por esa mano, se terminaba metiendo la pelota. Estaríamos 3-3 y clasificaría Díaz. Por ahora Price se lleva los 3 puntos. Se lleva también la clasificación a los cuartos de final. Vendrá otra vez el remate desde lejos de Sharon Toboada. Balón arriba. A encontrar a Andrea Jin. Quiere controlar la número 23. El balón ya se había ido. Lateral para Adidas. Juega Jin. El pase para Cristina Freire. Le quedó a Jenny Sánchez. Ante la presión de Marisela Joya. El remate sale desviado. Lateral para Price. Jugará Susi. El pase para Marisela Joya. Andrea Arroyo. Y termina el partido. Logra voltear el marcador Price por 3-2. Consigue el triunfo sobre Adidas. Se preparan Minera Breca y Visanet para cerrar esta jornada de la tercera fecha de la fase de grupos del grupo de la Liga Interempresas Clausura 2019. Nos vemos en unos minutos.